Muy buenos días, mi gente linda. 9:42 de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa El Sur Despierta, a través de la 106.7 y a través, por supuesto, de todas nuestras redes sociales. Sur FM Fuerteventura, por aquí. Y al 612-437-0266, WhatsApps o Bizum también. ¿Por qué? Porque mañana es mi cumpleaños y es día 30 de octubre. 30 de octubre del día de hoy. 30. Felicidades a todos los que cumplen el día 30 de octubre. Felicidades a todos y a todas. Felicidades, de verdad, de todo corazón. Pero mañana es mi cumpleaños y mañana yo acepto cualquier tipo de regalo. Yo dije ayer o el viernes, yo espero que mañana Gillo esté aquí conmigo. ¿Por qué? Porque el miércoles no tenemos el hoy más. Entonces, yo es un mensaje gran aquí a Gillo, ¿sabes? Porque como hoy no puede estar aquí, porque no puede estar, pues yo lo mando para ver mañana, para que esté aquí, para ver qué me va a regalar, porque, claro, yo estoy esperanzado. La esperanza es lo último que se pierde. Pueden traerme lo que quieran. Si me van a traer un bizcochón, pues acrecentadito, grandito, ¿verdad? Y que sea esponjoncito. Por encima le llega azúcar glas, ¿verdad? Sin pasas, porque las pasas no me gustan. Soy así de especial, ¿qué vamos a hacer? Las pasas no me gustan. Y de limón. No le vaya a poner coco y macedonia, fresa. No. De limón. Hagan las cosas bien. Si le van a hacer. No pasa nada como no la hagan, pero yo qué sé, yo siempre lo digo, es verdad, voy a poner aquí el, por si alguien está comentando, ¿sabes? Está el dicho, en la virtud del pedir está, el vicio del pedir está la virtud del no dar. Pero yo lo digo que mañana, mira, me están viendo 5 personas, así que animen a la gente y díganle que mañana es el cumpleaños del director de Sur FM, que es un tío ya enrollado. Y que acepta Bizum a partir de 20 euros, ¿vale? No me vaya a hacer un Bizum de 5 euros. No, a partir de 20. Haga las cosas bien, con base, señores, con base. Con conocimiento de causa, ¿vale? A partir de 20 euros, todo lo que ustedes quieran. A partir de ahí para arriba. De 20 para arriba, ¿eh? No vaya, no te manda un eurito, no, un eurito, yo lo agradezco, un euro para el café aquí en el mercado, que está buenísimo, en la cafetería del mercado aquí, pero no, un euro no. Hoy, por cierto, comentar que no vamos a tener programa así como así. ¿Por qué? Porque no tengo que ir a hasta Gran Tarajal, tengo que hacer cosas también personales, tenemos también que hacer cosas para el ayuntamiento, porque el hilo musical tiene la cuña esta de que estamos emitiendo en radio de Halloween, que es mañana 31, recuerda que es mi cumpleaños, y demás. Fuera cayondeo, vamos a decirte todo lo que ha acontecido este pasado fin de semana, en este ratito que vamos a estar juntos. Ustedes y un servidor, yo, porque Gillo no está, recuerda, mañana estará, yo espero que mañana esté, porque claro, el miércoles es festivo, el día 1 de noviembre es festivo y no vamos a tener el programa del Sur Despierta. Esperamos hacer algo con hoy más, el día 31, y celebrar mi cumpleaños aquí por todo lo altote. Esta tarde también grabamos una entrevistita a la asociación que va a venir y demás. Y vamos a hacer cositas también en nuestra página web. Recuerda, www.surfm.es. Y en el día de hoy, como bien dice Gillo siempre que lo digo y tal, comentarte que el día 31, mañana, Halloween, Morrojable Comercio del Miedo, Morrojable, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 9. ¿Qué es lo que va a haber? Pues ya te lo comento yo. Decoración de la zona comercial abierta de Morrojable. Cuidado con los zombies y criaturas terroríficas. Concurso de escaparates, comercios de pájaras. Talleres infantiles, concursos de disfraces infantil y adulto. Noche de los finados, cuentos terroríficos, leyendas y dulces. A las 7 de la tarde, cine del terror y palomitas gratis. Realidad virtual fantasmagórica, juego de rol, supervivencia zombie. Además, premio al mejor escaparate y vales de regalo para los ganadores. Todo ello en Morrojable desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Recuerda que es mañana, día 31 de octubre del 2023. También hay que felicitar, porque evidentemente hoy son sus santos, ¿verdad? El día 30 de octubre.
hay que felicitar a San Marcelo de León, mártir del siglo III, que murió decapitado por su fe. Agüita, ¿eh? Eso es una efeméride, para que tú lo sepas. Marcelo, que es tu santo Marcelo, hombre, por favor, Marcelo Boni, que también colabora con esta casa y tal. Pues Marcelo es el santo en el día de hoy. Marcelo, San Marcelo. Y yo tenía aquí el santoral el otro día, ¿y dónde está ahora? Lo tenía por aquí y se me marchó. San Germán también. San Germán, San Marcelo, San Germán. Y de verdad, y a toda la gente que cumple años en el día de hoy. Comentar también que tengo por aquí, de verdad, una nota que me pasaba el amigo Gillo. Mira, 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 qué feo. Mira qué feo eso. Hay que quitarle el aire a las garrafas de plástico y a las botellas y a todas esas cosas. Lo dijimos aquí el otro día. Yo creo que vamos a llegar a hacer un vídeo explicando cómo se tiene que hacer para el aire. De verdad, es que no ven que así no caben pocas cosas. Mira, esa es una foto y esta de aquí es otra que se ve. Así no cabe casi nada. Es decir, está bien tal que las echen ahí, pero quítenle el aire. Es muy sencillo quitarle el aire. Le quitan la tapa, las callan y después le ponen la tapa y ya está. Y así cabe el triple, el cuádruple, el quintuple y el sextuple. Lo que sea, como se diga. Que de verdad, señores, que somos complicados, ¿eh? De verdad, nos complicamos la vida, con lo sencilla que es la vida, gente, de verdad. Ya digo, y también comentarte por encima, ¿verdad?, algunos resultados que nos han llegado a nuestra redacción del tema deportivo de la isla de Fuerteventura, sobre todo del Sotavento. ¿Por qué? Porque es quien nos pasa los resultados, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho muchas veces, a redaccion@surfm.es nos puede pasar todos los resultados, o al 612-437026, gracias a Pérez, que nos pasa todos los resultados. Resultados de la semana del día 23 de octubre al 29. Los veteranos empataron a 2, Peña Atlético de Madrid 2, Sotavento 2. Preferente, el Sotavento empató ante el Ingenio. Ingenio 1, Sotavento 1. Los juveniles, Gran Tarajal 1, Sotavento 2. Los cadetes, La Oliva 7, Sotavento 1. Casi nada. El infantil, Balompédica 1, Sotavento 4. El Alevín A, Descansa. El Alevín B, European 8, Sotavento 1. Benjamín A, Balompédica 1, Sotavento 1. Sotavento 10, perdón. Balompédica 1, Sotavento 10. Y el Benjamín B, Sotavento 2. Tiscamanita 3. En el diario de Alba, como decimos muchas veces en esta emisora, te comenta que en la regional preferente, el miércoles a las 12 del mediodía, que vamos a poner también el cartelito ahora en Sur FM, hay partido entre el Sotavento y el Becerril. Y hoy lunes a las 10 de la noche, los veteranos, Sotavento ante los Molinos. Y también comentar que los infantiles de la Unión Deportiva Jandía sumaron una nueva victoria ante el Villaverde por la mínima 1-0, lo que supone 3 puntos más para los chicos de Morrojable. Y también teníamos, o tuvimos, o ya pasó, la Fudena de aquí, de la carrera norte-sur, ¿verdad? Muy importante esa carrera, que por primera vez ganó un majorero, Antonio. Comentar también que el Tinarajo consigue la victoria ante el Ciudad de Puerto. El representante de la Liga Territorial Femenina del Balonmano, el Club Deportivo Tinarajo de Bájara, consigue sus primeros puntos al derrotar al Club Deportivo Ciudad de Puerto del Rosario por 17-28 en su visita al pabellón Cabildo Insular de Fuerteventura. Y como te comentaba antes, el tema de Halloween aquí en Morrojable, también te comento el tema de Halloween, pero en Pájara Pueblo. Juegos terroríficos, talleres monstruosos, hinchables chiquitín, casa del terror, merienda a medianoche, grupo coreográfico Atasa Dance y AMPA, pico de la pila, música para mover el esqueleto. Un evento monstruoso, Halloween. Ven disfrazado, lo pasaremos de miedo. El 31 de octubre a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, de las 18 horas, en la tercera edad de Pájara. También pondremos ese cartel en breve. Organiza los vecinos de Pájara, colabora el Ayuntamiento de Pájara. Esta es la información que tenemos en el día de hoy de todo ello. Y también, antes de terminar, ¿verdad? Antes de terminar, comentarte algunas efemérides que tengo por aquí. Vale, algunas.
Así como tal. Tal día como hoy, un 30 de octubre, pero el año 2001, Ucrania destruye en el marco del acuerdo de desnuclearización firmado en el 94, el último de sus almacenes para los misiles intercontinentales SS-24, heredados de la Guerra Fría. Además, un 30 de octubre, pero del año 1997, el futbolista Diego Armando Maradona anunciaba oficialmente su retirada. Recuerda que el otro día decíamos que era el último partido. Hoy, 30 de octubre, pero en el año 97, anunciaba la retirada del fútbol profesional. Además, de 1938, ya no vamos muy lejos, ¿verdad? Orson Welles sembró el pánico en Estados Unidos con la retransmisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que narraba la invasión de la Tierra por extraterrestres procedentes de Marte. Y un poquito más temprano, pero 1975, ¿qué pasaba? Que el príncipe Juan Carlos de Borbón asumía interinamente la jefatura del Estado español por la enfermedad grave de Francisco Franco, caudillo, por la gracia de Dios, Viamonte, y demás. No voy a hablar porque... En otras cosas que me lo dijeron ayer también, ya abiertamente se habla de la amnistía, ¿verdad? Lo hemos comentado aquí con Chillo, creo que es. A mí me preguntan, oye, ¿estás a favor de la amnistía y tal, de Cataluña y tal? Yo creo que el único escenario posible para desatascar o intentar desatascar el tema de Cataluña es sinceramente lo digo, es decir, si vamos, me dicen, vamos a ir a unas elecciones. Vale, tenemos elecciones. Gana el PP, porque seguro está en alza. Ganaría el PP y sumaría con Vox y tal, la extrema derecha y la derecha juntos y tal, suman y gobiernan y tal. Cataluña se quista más todavía. Sí, yo, es lo que yo pienso. Después me dicen, oye, el referéndum, ¿qué opinas tú, David, del referéndum? Que en la editorial tuya tú opinas y tal y comentas. Yo opino como Chicho, si en el año 2017 los hubieran dejado votar, hubiera ganado no a la independencia, creo que hasta por un 70%, 75%. Yo creo que las personas o la ciudadanía, entre más le dices no, más dice, aquello es malo, no sé qué, pues vamos a apoyarlo, pues aquel dice que es malo, vamos a apoyarlo. Sí, yo creo que somos así de cabezudos, ¿sí? somos como los cabezos, así miramos, así no miramos para allá, así y vamos para allá, para el frente, y es lo que pienso. Me gustaría un debate aquí, claro, me encantaría un debate, debatir con gente aquí, con nosotros, tener 3-4 personas. En el día de hoy también quería hacer el debate a través del hilo telefónico con Mari Carmen, con Luis del Pozo y con Cristo, pero no me puedo hacerlo porque ya digo, tengo cosas que hacer y tengo también que hacer cosas aquí en el pueblo y demás, y no me va a dar la vida para hacerlo en el día de hoy. Pero después de Valladolid, porque recuerda que el domingo vamos hasta Valladolid, y también recuerda, que te lo tengo que decir, está el Oktoberfest, que también vamos a empezar a poner la publicidad en el día de hoy. Viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5, estará Sur FM presente en streaming para poder llevarte todo lo que acontezca allí, el streaming tanto para radio como para Facebook, para los dos lados vamos a estar haciéndole el streaming. Si ya que hacemos para radio, pues sí, ¿por qué no? Lo hacemos para Facebook también y ya está, y verdad, yo creo que es más divertido, lo digo de verdad, en serio. Lo escucha la gente de la radio, bueno, que tienen los taxis, porque yo sé que hay muchos taxistas que nos escuchan, sí, hay montones. Hay muchos ahí, y hay otros que no me soportan, pero yo qué sé. Yo le mando un abrazo, un saludo al que no me soporte. Si están en la parada escuchándome a mí y el que no me soporta está al lado del otro y dice, mira, está ahí hablando el de Sur FM, ese es un pesado. Pues un saludo para ti, para ver si algún día pues te caigo mejor. Y si no te caigo mejor, pues nada, la variedad está al gusto, ¿verdad? Es que es lo que hay. A todo el mundo no se le puede caer bien. A mí me gustaría caerle bien a todo el mundo, pero no puede ser. Y recuerda que mañana es mi cumpleaños. Ah, ¿sabes? Yo qué sé, pues ya Mercadona. Una tartita, una tarta no, que no me gusta, un bizcochón, pero de limón. Fíjate, si vas a comprar un bizcochón en Mercadona, que sea de limón, fíjate, sí. Y después, hombre, te lo voy a currar un poquito, ¿no? Porque, claro, llegas con un bizcochón comprado, no es lo mismo que artesanal, no es lo mismo. Pero te lo voy a currar, es decir, compras un bizcochón en Mercadona, o en Padilla, donde tú quieras, o en el Perdino, me da igual, o en el Líder, o donde tú quieras, o en el 24 horas aquí de la calle del Carmen, donde tú quieras, lo compras ahí, estos son así, cuadraditos, o en el Hermano Rodríguez, también están muy buenos, donde tú quieras, lo compras, te lo pones en tu casa, lo pones en un platito, ¿verdad?, le echas azúcar gras por encima, y me lo traes. Y me dice, mira, David, que te preparé un bizcochón con todo el cariño del mundo. Y digo, coño, qué bueno un bizcochón. Le ponemos el 4 y el 0, que cumplo 40 años.
y soplamos la vela. Y la hacemos aquí en directo, todos juntos. Y más está allí el carajo. No sé. Yo lo dejo ahí. Sí, yo qué sé. Mi madre el otro día me dijo que no tenía vergüenza ninguna. Si vamos a pedir regalos por la radio, yo, ¿por qué no, ma? Aquí viene todo el mundo, no vienen los políticos en campaña y piden el voto, pues yo pido regalo. Yo no pido voto, yo pido regalo. Yo tampoco es tan malo, ¿no? Yo qué sé. Después está ustedes que si quieren lo traen y si no, no lo traen. Voy a abrir un momento porque me hace ilusión. Si alguien me ha dicho algo o me dice que me calle, ¿no? No, pues no me han dicho nada. No, pero ya saben que. Ya lo saben, que acepto regalos, lo que ustedes quieran, de verdad. Nada, 9:57. He estado un rato aquí diciendo payasadas. Y espero que la mañana te sea productiva, entre otro orden de cosas, para intentar decirte algo más o darte un par de informaciones más antes de marcharme, ¿verdad? El PSOE toma el timón de las negociaciones con los partidos catalanes para la investidura y Sumar asume un rol intermediario. Además, Feijóo reprende a Sánchez por la amnistía. Quieres hacer de tu necesidad un problema de todos los españoles. Comentar así por encima, ¿no? Por encima. Además, esto no tiene nada que ver con colores políticos y tal, yo lo comentaba el otro día, aunque me dicen que soy socialista, pero me da exactamente igual. Comentar también que cuando han necesitado todos los partidos, a los independentistas los han utilizado. Es decir, me acuerdo que el PP le hacía falta en aquellos años, creo que era Convergencia y Unión. Fíjate cómo estoy yo, lo viejo que soy yo. Creo que era Convergencia y Unión, ¿sí? Que era Puyol. Tal, y le hacía falta y le dio un montón de competencias a Cataluña, le transfirió un montón de competencias. Pero eso no se acuerda, no, tenemos muchas veces memoria selectiva. Leonormanía, porque la princesa se ha convertido en un fenómeno, todo el mundo quiere verla jurar la constitución. Y también se ha quejado Echenique, y con toda la razón del mundo, porque el Congreso no estaba adaptado para minusválidos, ¿vale? Con pasillas de ruedas y tal. Y ahora, por el tema de que Leonor va a jurar la constitución, pues lo han reformado. Pues bueno, pues si Echenique tuviera llamado Villa Borbón, pues tuvieran hecho la reforma y ya está. Bueno, lo dice ahí, ¿no? Y nada, y que si cumples año mañana, yo te regalo algo. Dime si es tu cumpleaños, yo te voy a regalar. También comentarte que lo comentaba también Chicho el otro día, creo que era el tema de Meta, lo que le ha pasado a Meta, que lo han denunciado y tal. Y espérate que voy a meterme en el. Sí, porque muchas veces dicen, no, es que me acordé de tu cumpleaños. No, muchas veces te lo recuerda el Facebook, hermano. Muchas veces lo recuerda el Facebook los cumpleaños. Y quería entrar para ver quién más cumpleaños mañana. Mañana día 31. Y además, ayer no, el día 17 de octubre, dejé una pequeña reflexión. Para todos aquellos que se sienten, no sé. En la vida te encontrarás con todo tipo de personas que siempre te dejarán una lección de vida. Quédate con eso y yo, David Rodríguez, yo, no nadie más, yo doy las gracias a todas las personas que han pasado por la mía. Pues de todas las personas aprendí y sigo aprendiendo. Que tengan una estupenda tarde, una semana estupenda y maravillosa. Recuerda que la semana que viene nos vamos, esta semana, el domingo, nos vamos a Valladolid. El miércoles no tenemos programa y mañana quiero ver si Chicho viene a hacer el Hoy Más conmigo. Neria, que se te echa de menos y que se te quiere mucho. Lo voy a decir mirando a la cámara, porque que se te echa de menos, Neria, y que se te quiere mucho. Sí, lo he dicho. Nada, 10 de la mañana. Vamos a hacer cosas, vamos a producir, ¿verdad? Para levantar este país, que lo quieren separar. Que lo quieren dividir este país. ¿Estamos locos? ¿Que estamos locos? Lo he dicho. Sé feliz que es gratis. Te espero mañana a las 9 y media de la mañana. Mañana tendremos un programa. Mañana tenemos el espacio de Hoy Más. Y si no, pues estaré yo solo con David y más. No pasa nada. Después tendremos la asociación que vamos a hacer la entrevista esta tarde. Y después tendremos a Dune Álvaro del Partido Popular en el espacio de La Oposición de Pájara Informa. Y el jueves, pues mucho, mucho más con el grupo de gobierno de Pájara. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Y lo dicho, te espero mañana a las 9 y media de la mañana. Chao, chao, pescado. No, así no era. Era chao, chao, pescado, así.